Bienvenidos a un nuevo video del canal, bienvenidos a una nueva edición y hoy les traigo mi opinión sobre Arena of Valor. Y bueno, para tener mi opinión, ¿qué más que hacer que jugar? Voy a jugar una partida. Hace muchísimo tiempo que no juego Arena of Valor, la verdad que me parece un juego un poco lento en comparación de Mobile Legends, la verdad. Bueno, fue muy esperado. Cuando yo quise jugar Arena of Valor fue muy esperado. Sinceramente, no fue lo que esperaba. Pero bueno, quiero tener una opinión más certera. Como no me acuerdo mucho del juego, lo voy a jugar. Voy a jugar con este tanque que se llama Crack. Es una especie de Franco, algo así. No sé, gente, si era por mi móvil o qué, que antes me parecía que el juego era un poco lento, que iba un poco lento. Pero es mi opinión, los movimientos no son iguales con respecto a Mobile Legends. Bueno, creo que tenemos un equipo bastante parejo. No me acuerdo mucho, nos falta un asesino. Un asesino nos vendría bien en esta partida, ¿no? Bueno, ellos tienen un asesino, ese Lu es como un asesino. Tiene mejor equipo, ojo con eso. Nosotros tenemos a DC, tenemos a Tara, que es como una especie de tanque, tenemos un mago. Sí, tenemos como tres tanques, como quien dice. Yo voy más bien de apoyo, pero son como tres tanques. Bueno, veremos qué pasa en la partida. Hay una revolución bárbara ahora con LOL Mobile. ¿Y qué pasará con Arena of Valor cuando salga LOL Mobile? Veremos, me parece que este juego quedará descontinuado. No es mucha la gente que lo está jugando. Antes tenía un público más grande. Sinceramente, cuando busqué la partida, la encontró enseguida. Y para los que me siguen por Mobile Legends, tranquilo, que no dejo Mobile Legends. Esto es solo una opinión que quiero dar sobre Arena of Valor, que fue lo que ganó la encuesta. Bueno, ahí no sé si me siento medio lagueado. También me faltan datos para descargar. Bueno, dos tanques, no vamos a poder ir a la línea de bot. Y me subí ya a mal la habilidad. Lo primero que hay que subirse con este héroe es la segunda, el gancho. Creo, no me acuerdo mucho, lo que pasa es que estoy acostumbrado a jugar a Franco. Sí, pero creo que es el gancho. Bueno, lo noto un poquito distinto los gráficos, la verdad. Mejoraron un poco. El juego en sí no está mal, pero le falta como algo. No sé, le falta como movimiento. No sé, le falta algo más de movimiento. Eso es mi opinión, ¿verdad? Algo como más de movimiento y un poco más de... no sé, la dinámica del juego. Sé que las partidas son un poco más rápidas que Mobile Legends. Vamos a ver. No sé si iría solo acá. No, bueno, ya está Tara. Claro, el tema es que fuimos muchos tanques. Yo no sabía ni qué elegir. Buen gancho. Me encanta este personaje, es el gancho. ¡Ay, lo mato! Bien, Tara, bien. Pensé que lo mataba yo, ¿eh? Me gasté el de ejecutar. Bueno, como ven, el juego no está mal, pero le falta como más dinámica, no sé. Veo que los movimientos están un poco mejor de cuando yo jugaba, ¿eh? Sinceramente. Bueno, vamos a ver qué pasa en esta partida. Esperemos que sea entretenida, por lo menos que me divierta un rato. El héroe este está bastante bueno. Se los digo porque antes jugaba. No soy un jugador, la verdad, de Arena of Valor. Pero jugué bastante tiempo. No llega mucho tampoco. ¡Ay, ese Lu se regaló! Mirá. ¡Ay, no! ¡Ay, cucú! Bueno, kill para el compañero. Tenemos dos asistencias. Y la pasiva de este héroe, por cada asistencia o kill que tenemos, genera vida. O una cosa así. Ahora no recuerdo bien. Pero miren los minutos de juego, ya tenemos una torre prácticamente tirada.
Ay, pero mirá, mirá esos ganchos, lo que erra, gancho. Katashi. Bueno, miren, miren esto, ya tengo ulti, se regalan todo acá. Una kill para nosotros. Double kill, bien de bien. Double kill. Double kill. Triple no, no, se lo llevó la maga. Es como le digo, mientras más kill y asistencia generamos, generamos más vida. O algo así. Pero mirá el gancho que te meto. Qué bien que ando, gente. ¡Oh, definitiva! Muy bien. Me está divirtiendo el juego. No sé qué decirles ahora. Venía con una opinión media negativa, pero ahora me estoy divirtiendo, no lo sé. Si ustedes quieren que siga trayendo Arena of Valor como algo paralelo a lo que es este Mobile Legends, me lo hacen saber en comentarios. Y bueno, y si sos nuevo en el canal, te invito a que te suscribas, a que actives la campanita y que dejes tu like también, así me ayudás. Bueno, la DCS Valheim es el más clásico, viene a ser como la Layla, pero creo que tiene mucho más daño, ayuda mucho más. Ahí tiene el gancho medio mal. Esta ulti está buena, los atraigo a todos. Veo que es un apoyo, un tanque, o como quieran decirles, pero tiene bastante daño. Bueno, voy a morir. Ahora creo que sí. Sí, sí. Me mataron. Bueno, ahí marché, che. Morí. Pero lo están haciendo bastante bien mis compañeros. Ya tenemos dos torres tiradas. Bueno, ahí arrancamos. Bueno, recién le estoy agarrando la mano ahí a poner retirada. Que se agrupen. Ese ADC es muy fuerte, Jorn. Creo que es débil como todo ADC, pero es fuerte. Ahora, gente, la verdad no tengo mucha idea de los personajes de meta o la tier list o lo que sea. Porque estoy muy por fuera de este juego. Jugué muy poco tiempo. Y lo que vi que los emparejamientos son mejores. En poco tiempo llegué a oro 1. Que no es mucha cosa, pero en poco tiempo. Bueno, bien, bien. Ahí apliqué muy bien la ulti. No me puedo llevar una kill. Tiré mal el ejecutar, porque si se lo tiraba a Lu. Bueno, pero llevamos varias asistencias. Bueno, se llevó una 4 kill. Y bueno, los mató a todos, Jorn. Lo que pega la DC, lo que pega. Pensé que iba a ser más difícil la partida por la composición en sí. Vamos a activar los datos porque me está jodiendo bastante, ¿verdad? Bastante. Bueno, ahí va a reconectarse, ya se reconectó. Creo que puedo marchar. No sé, ¿serán bots? No creo que sean bots, pero... Ay, mirá qué mal que tiré ese gancho. Horrible. Ni siquiera le pegué yo. Me dio una kill ahí, no sé, no entendí nada esa kill. Si fui yo el que le pegó con el gancho. La verdad que no entendí. Pero bien, gente, creo que es ir un poquito más para adelante y se gana. Y se gana rápido, es una partida más sencilla, capaz. No lo sé. Bueno, estoy tirando todo mal los ganchos, ¿no? Todos mal. Tengo que practicar un poco. Si sigo jugando este juego, si les gusta. Y si quieren que traiga alguna partida en paralelo a las que traigo de Mobile Legends, voy a practicar un poco más. Eso que no es un héroe difícil. Ay, ahí me tiró la ulti el enemigo. La misma ulti que la mía. Y me salvo por muy, muy poquito. Qué bien que juega nuestro tanque. Juega muy bien, Tara. Y bueno, también Jorn juega muy bien. Ya tiraron prácticamente todo mid. Todo mid se tiró. Queda pegarle al nexo. Creo que jugamos todos bien esta partida. Muy cortita la partida. Y bueno, una opinión mía sobre el juego es que cambió mucho. No está tan mal. No lo cambiaría por Mobile Legends, pero no está tan mal. Esa es mi opinión. Bueno, bien, bien. Se llevó una kill ahí mi compañero. Somos todos tanques. Ahora, me extraña cómo están jugando el equipo enemigo.
Bueno, baja doble para mi compañero. Y ahora me tiró la ulti y me atrapó a mí. Me dio contra el nexo de ellos. No sé si es el daño, no tienen tanto daño. Las torres en Mobile Legends tienen más daño. Bueno, como les decía, eso me las asistencias me generan vida, así que mientras más asistencias, más kill haga, mejor es para este personaje. Bueno, qué increíble, estaba viendo que soy uno de los que más oro tiene de mi equipo. Bueno, ahí salimos, gente. Vamos 4-2, 18. Y la pasiva va hasta 20. Ahí ven, va solo hasta 20, se acumula hasta 20 veces. Qué buen gancho, buen gancho. No sé por qué, pero a diferencia de Franco, vos tirás el gancho. Y como que lo sigue un poco el gancho, o sea, se acomoda al personaje. Así que no tenés que invocarlo exacto. No está mal el juego, pero no sé, le falta algo. No sé qué, pero le falta algo. Bueno, podríamos empujar esta torre, ¿eh? Acá. Bueno, ese Lugu se regala, mucho se regala. Ni siquiera son bots, porque no. Se regala mucho. Bueno, baja doble para la DC. La DC se hizo un festín. No sé cuántas kills va, pero muchas kills ya lleva. Bueno, ahora sí. Bueno, bien. Matalo. Bueno, está, me robó la kill. Déjame una kill, aunque sea algo. Le tiré yo, además, el ejecutar. 33-13, vamos 20 kills arriba. Bueno, prácticamente todas las torres ya tiradas. El tema acá es que no definimos la partida. No sé por qué, pero no la definimos. Hay que agruparse y darle al nexo. Bueno, déjenme saber a ver qué les parece el juego para los que no han jugado Arena of Valor. Creo que prácticamente todos lo hemos probado. Todos los que nos gustan los MOBA lo hemos probado. Bueno, ese gancho a la nada. Ese gancho que tiré a la nada. Bueno, estoy tirando ganchos que no van a ningún lado. Pero mirá cómo me atrapó, pero una cuadra, ¿cuánto? No sé, me atrapó desde el nexo de ellos. Desde la base. Es muy largo el gancho de este personaje. Sé que hay personajes que están muy desequilibrados acá. Pero así mismo, es más equilibrado que Mobile Legends. En el tema de los personajes. ...11 minutos de partida. Habría que empujar un poquito más en el nexo de ellos. Bueno, vamos a juntarnos un poco, hay que organizarse. Bueno, si no la ganamos, nos tiran todas las torres. Hasta nos pueden ganar ellos. Bueno, la habilidad de ese vikingo, no me acuerdo cómo se llama, es igual a la de... Ah, la de Balmon, esa de que gira. Y la otra tanque, esa que tenemos nosotros, que se llama Tara, que es combatiente tanque. Me baño de sangre ahora para el vikingo este, que no sé cómo se llama. Esa que les digo se llama Tara. También tiene una habilidad que gira. Bueno, vamos. Bien, te enganché yo ahora. Como una guerra de ganchos.
Bueno, gente, ahora sí creo que la definimos. Creo que la definimos, vamos. Vamos a meterle. ¿Cuál será el futuro de este juego, no? Cuando salga LOL Mobile. ¿Quién sabe, eh? Bueno, ahora sí, gente. GG la partida. Muy buena la partidita. Entretenida, me entretuvo bastante. Espero que ustedes también los haya entretenido. Bueno, vamos a tener que despedir. Vamos a ver cómo salimos todos. Ahí vemos. Se hizo larga la partida. Pensé que iba a ser un poco más rápida, pero bueno, mejor. Estuvo entretenida, eso sí. Bueno, Plata 3. Hace mucho que no juego, como les digo. Y ven ahí que dices hasta 7. Si gano 7 partidas, no sé cómo es, pero como que te va dando plus por partidas. Tenés que jugar 7 partidas en la temporada. Yo porque arranqué una nueva temporada, digamos. Bueno, MVP, el ADC, impecable.